Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de TutorsNet. En esta 23ª edición del curso de programación en Pascal vamos a ver tres ejercicios que hacen referencia a las funciones. En este primer ejercicio nos piden que implementemos en Pascal una función que reciba un número entero, n en este caso, y calcule la suma 1 más 2 más 3 hasta n, devolviendo dicho valor. Ese tipo de dato de valor que va a devolver la función va a ser un entero, puesto que la suma que vamos a realizar va a ser simplemente de números enteros. Para ello comenzamos creando nuestra función por la palabra reservada function, seguidamente del identificador suma n, por ejemplo, y le vamos a pasar el entero hasta el cual se va a realizar la suma, n tipo integer. Y como resultado de la función va a ser un entero. Por lo tanto, begin y end. Y para realizar esta función vamos a necesitar definir la variable i de tipo integer que va a servir de control de nuestro bucle for. Bien, inicialmente establecemos el valor de suma n en 0 y seguidamente realizamos la suma for i igual a 1 to n, es decir, desde 1 hasta n, do suma n es igual a suma n más i, o sea que va sumando los valores desde 1 hasta n y los va guardando en suma n. Finalmente, cuando termine con el último, el valor de suma n será el que se muestre por pantalla. O sea, vamos a ver un ejemplo: write line suma n, vamos a pasarle el valor 5. Entonces, lo que va a hacer esta función es sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Compilo, ejecuto. Y como veis sale 15 en pantalla, o sea, 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15. Bien, este primer ejercicio finalizado. Nos vamos ya por el segundo, donde nos piden que implementemos en Pascal una función que reciba un carácter e indique si este es una vocal o no. Para ese ejercicio vamos a utilizar conjuntos, que ya hemos visto en un vídeo pasado. Bien, por lo tanto, vamos a crear de la variable cuyo identificador va a ser es vocal, por ejemplo, va a recibir un carácter de tipo evidentemente char, c de tipo char, y va a devolver un valor booleano, o sea, el tipo de salida de la función va a ser boolean. Begin y end. Y lo que hacemos es definir un conjunto. Para ello vamos a coger la sección type y vamos a poner t vocales es igual a set of char. Seguidamente en var definimos la variable vocales del tipo t vocales. Y ya dentro de nuestra función, pues lo que hacemos es asignar el conjunto de chars que va a tener el conjunto vocales. Por tanto, vocales igual. Abrimos corchetes para establecer un conjunto y vamos metiendo las vocales entre comillas. A, E, I, O, I, U. Y asimismo las vocales en mayúsculas. A, E, I, O, I, U. Bien, entonces ya tenemos el conjunto de las vocales. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es verificar que el carácter que pasamos a la variable está dentro de ese conjunto. Si no lo está, entonces el resultado de la función va a ser false. Por lo tanto, if c in vocales, then, si está dentro, es vocal, va a ser true. Por otra parte, es vocal, será igual a false. Bien, entonces, vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a poner aquí, if es vocal, le pasamos un char, por lo tanto,
entre comillas, la vocal E. Si es vocal la E, then, right line, es vocal. Else, right line, no es vocal. Bien, entonces vamos a compilar, a ejecutar, y como veis, sale el mensaje en pantalla, es vocal, dado que esta expresión que tenemos aquí es true, porque la función nos devuelve true, dado que el carácter c, que el carácter e que le hemos pasado a la función como la variable c, está en vocales, por lo tanto es una vocal. Vamos a escoger ahora, por ejemplo, la mayúscula O, la vocal O mayúscula. Compilo, voy a ejecutarlo y como veis es vocal, pero si ahora le envío, por ejemplo, la letra H minúscula, por ejemplo, compilo, ejecuto y como veis sale no es vocal, dado que la expresión que tenemos en este if es false. Por lo tanto, se ejecuta esta instrucción. Bien, nos vamos ya por el ejercicio número 3. Nos pide que implementemos en Pascal una función que eleve un número a un exponente, ambos los dos enteros. Bien, ¿qué hay que tener en cuenta en este caso? Si nosotros elevamos cualquier entero a otro entero, siempre vamos a obtener un entero. Pero si el exponente es positivo, ¿qué pasa si el exponente es negativo? Pues que el resultado de esa operación va a ser 1 partido por esa base y ese exponente positivo. Veámoslo más claro. Aquí lo voy a poner un segundo abajo. Si tenemos a elevado a b, esto es igual a por a por a por a b veces. Pero en cambio, si tenemos a elevado a menos b, es decir, un número negativo, ¿esto a qué va a ser igual? A 1 partido por a y por a b veces. O sea que es lo mismo, pero 1 partido por esa potencia. Bueno, con esta premisa nos disponemos ya a realizar la función. Entonces, la palabra reservada function, vamos a llamar esta función pow, como en muchos lenguajes de programación. Vamos a pasar una base y un exponente de tipo integer y la salida de esta función va a ser real. ¿Por qué? Porque si el exponente es negativo, vamos a tener 1 partido por un entero, por lo tanto va a ser un real. Entonces, begin end. Y nosotros inicialmente suponemos que el exponente es 0, por lo tanto, pow va a ser igual a 1. Seguidamente ponemos la condición if el exponente es mayor que 0, then begin end else if e menor que 0. Porque si es igual a 0, como hemos dicho, pow es igual a 1. Por tanto, el if, si es menor que 0, then begin y end. Y finalizamos la operación. Por lo tanto, como he dicho anteriormente, elevar un número a un exponente es multiplicar ese número exponente veces. Veámoslo más claro. Vamos a definir dos variables, de control y coma j de tipo integer. Y entonces vamos a crear dos ciclos repetitivos for. Vamos con el apartado donde el exponente es positivo, por lo tanto for i igual a 1 hasta tu exponente do pow es igual a pow por la base. También pow lo tenemos en 1. Por lo tanto, al entrar por aquí será 1 por la base. Suponemos que
Supongamos que es 3 al cuadrado, el exponente va a ser 2. Por lo tanto, en la primera iteración entra ahí con 1, entonces 1 por 3, 3. Pou es igual a 3. Y ahora se incrementa en 1 y vale 2. Como es 2, va a ser el último ciclo que se realice. Entonces 3 por 3, 9. Resultado correcto. Bien, pues la parte de cuando tenemos el exponente positivo ya la tenemos realizada. Vamos a ver cuando el exponente es negativo. Pues lo que podemos hacer es simplemente, como en el anterior caso, lo que pasa es que ahora vamos a poner el exponente va a ser igual a menos 1 por exponente para ponerlo positivo. Como hemos dicho, era 1 partido por la base elevado al exponente positivo. Por lo tanto, utilizamos el exponente positivo de igual manera. Y ahora for j igual a 1 do exponente do pou igual a pou por b, o sea, lo mismo. Pero finalmente el resultado de pou va a ser 1 partido por pou, como he dicho anteriormente. El resultado cuando tenemos un exponente negativo es la misma potencia como si el exponente fuera positivo, pero 1 partido por ese valor. Por lo tanto, de esta manera ya tendríamos el resultado y por lo tanto vamos a probarlo. Bien, entonces vamos a poner aquí un write line y llamamos a pou con dos valores, base y exponente. Y vamos a poner el formato 0,2 dado que no se vuelve un real. Vamos a poner, por ejemplo, de base 2 elevado a 5. Entonces, control S, F8 para compilar, F5 veis que nos da 32, 0, 0. Bueno, si queréis, simplemente ponemos que coja todos los enteros y si lo ejecuto me sale de esta manera. Bien, vamos a probar por ejemplo con un real y vamos a poner por ejemplo 2 elevado a menos 3 o menos 2. 2 elevado a menos 2, ejecuto y como veis da 0,25. ¿Por qué? Porque 2 elevado a menos 2 es como si fuera 1 partido por 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 es 4, por tanto 1 partido por 4, es decir 0,25. Bien. Pues eso ha sido todo. Hemos terminado ya el seminario de ejercicios de funciones y en el próximo vídeo veremos la primera estructura de datos que serán los arrays. Aunque ya vimos conjuntos, que también es una estructura de datos, pero la diferencia entre conjuntos y arrays es que nosotros podremos acceder a los elementos mientras que en los conjuntos simplemente los podemos visualizar o podemos verificar si un elemento pertenece ahí, a ese conjunto, pero no podemos jugar con los elementos en sí. Bueno, eso ha sido todo y nos vemos en la próxima edición.